Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, hoy quiero hacer un vídeo, espero que no sea muy largo, sobre la tragedia de un avión de la compañía Lufthansa, mejor dicho, de una filial, Germanwings, que uno de sus pilotos, Andreas Lubick, estrelló en los Alpes franceses, donde murieron 150 personas. Entre esas 150 personas, 50 de ellas eran españolas y otras de diferentes nacionalidades. Lo primero que quiero hacer es tener un recuerdo y mi más profunda solidaridad con todos los familiares de las víctimas y acompañarle en su dolor y en su sufrimiento. Este vídeo quiere ser un homenaje a todas esas víctimas, intentando ofrecer una, por lo menos una tentativa de explicación de lo que ha ocurrido. Digo tentativa porque los datos que tenemos son fraccionarios, son muy parciales y por tanto con esos datos podemos hacer una explicación, pero necesitaríamos una serie de datos del clima familiar, de otras muchas cosas para poder hacer un diagnóstico mucho más amplio y mucho más preciso. Pero aún así yo creo que se puede hacer un diagnóstico, yo diría, bastante acertado. Bien, entonces, antes de empezar de dar esa explicación, quiero leer un extracto del periódico El País, donde dice cosas que son importantes y a las que yo luego, sobre las cuales yo luego me voy a basar. Bueno, esto no solamente lo ha dicho El País, sino todos los medios de comunicación, me voy a basar para dar esa explicación sobre estos hechos. Dice así, dice que el camino de Andreas Lubick, el copiloto que estrelló el avión, estaba plagado de esfuerzos que había emprendido en los últimos años y estaba dando sus frutos. A sus 27 años todo parecía sonreírle. Tenía un buen trabajo, una novia con la que vivía en un piso de 120 metros cuadrados de un elegante barrio de Düsseldorf. Incluso, según informó la revista Focus, en las últimas semanas habían cargado dos Audis, uno sería para él y otro para su novia, con la que, según algunos medios franceses, tenía previsto casarse en el próximo año. Deportista, joven y con amigos, parecía la imagen del éxito. Pero él era consciente de que todo esto era tan solo una fachada. Lubick tenía en realidad muchos problemas, pero todos se podrían resumir en uno. Cada vez tenía más claro que no podía cumplir su sueño de llegar a ser capitán de Lufthansa. Su salud se interponía en su camino. Para una persona como él, tan obsesionado con la aviación como para llenar su habitación de fotos de aviones, no era más de lo que podía soportar. Eso era más de lo que podía soportar. Varios amigos han confirmado que desde los 14 años, cuando comenzó a frecuentar el club aéreo de la localidad hermana de Montanbaur, volar era para él lo más importante. Cito, entre comillas, lo que dice uno de sus amigos. Era un friki de los aviones. Si perdiera la licencia, su vida ya no tendría ningún sentido. Qué importante es esta afirmación. Y esa perspectiva parecía cada vez más cercana. Las severas depresiones que padecía Lubick le habían obligado a estar bajo tratamiento por un periodo total de un año y medio, lo que en ocasiones le había hecho interrumpir su formación como piloto y volver a empezar en un nivel inferior al que le correspondía. Los más allegados a Lubick ya sabían de sus problemas mentales. Su exnovia confirmó
a la cadena francesa Itele que el copiloto padecía una gran depresión. Pero mucho más sustanciosas son las declaraciones que una novia entre él hizo ayer al tabloide Blip. Cito aquí lo que dice esta exnovia: un día haré algo que cambiará todo el sistema y entonces todo el mundo sabrá mi nombre y me recordará. Bueno, solamente he querido citar estas breves párrafos del diario El País, y que, como digo, ha sido comentado por muchísimos, prácticamente por todos los medios de comunicación. Para aquellos que, evidentemente, en Europa esto se ha seguido con mucha atención, pero quizá en otros países, por ejemplo Hispanoamérica, al estar más lejos, pues lo mismo no ha sido seguido con tanta atención. Diré entonces que lo que ocurrió fue sintéticamente esto. El comandante del vuelo, parece ser que salió al aseo y dejó los mandos a Lubic. Este cogió los mandos y cuando el comandante volvió, ella había accionado los mandos que correspondan del avión para que el avión fuese descendiendo. El comandante llamó a la puerta y Lubic no quiso abrirle. Llamó después reiteradamente diciendo: por amor de Dios, ábreme, pero no abrió. De manera que el comandante no pudo volver a entrar en la cabina y Lubic tenía el mando total del avión. Tampoco contestaba a los requerimientos de la torre de control. Y fue descendiendo hasta, parece ser, chocar un ala del avión contra esa zona de los Alpes franceses y después ya estrellarse. Parece ser que en un móvil recogido de alguien que iba en el avión se oyen el grito de los pasajeros cuando ya se daban cuenta de que el avión iba a estrellarse. Bien, estos son una síntesis de los hechos. Ahora intentemos dar una explicación a estos hechos. ¿Cuál es el centro, el corazón de la explicación? El corazón de la explicación es esta. Una persona, Lubic, de 27 años, un joven que había puesto todas sus esperanzas, todas sus ilusiones, todo su proyecto, todo su ser o no ser, esto es muy importante, en ese proyecto, en ser comandante de Lufthansa, porque él quería llegar a ser comandante de largo recorrido, de vuelos transoceánicos, de vuelos largos. No quería solo hacer vuelos cortos. Bien, él había puesto ahí toda su esperanza, todo su narcisismo, todo el amor que él podía tener a sí mismo estaba ligado y unido a ese verse en el proyecto de llegar a ser en un no muy largo plazo comandante de vuelo. Y estaba en ese camino, iba bien, ya era copiloto. Pero aparecen en su vida, en este proyecto, una serie de nubarrones, y es problemas de salud, problemas mentales, parece ser que también problemas en su vista. Todo esto hace que ese proyecto se vea amenazado, haya la amenaza de la pérdida de ese proyecto en el que había puesto toda su vida. Y esto empieza a crear en él una especie de delirio destructivo. Todo esto, evidentemente, no podemos entenderlo, porque es imposible desde el punto de vista psicopatológico, y esto lo puedo decir con conocimiento de causa. Esto no puede, este deseo de él de autodestrucción y de heterodestrucción, de destrucción de los otros, de todos los que iban en el avión, no puede ser entendido si no nos vamos hacia atrás y pensamos que en la vida de esta persona han ocurrido traumas muy importantes, muy decisivos. Miren ustedes, todos los seres humanos nacemos
seres sociales. Somos seres sociales por nacimiento. La psicología actual hace esta afirmación de una forma tajante. Entonces, ese ser social tiene que ser investido, impregnado por el deseo del amor de otros seres humanos, los padres, la familia, el ambiente cercano. Si el ser humano en sus primeros años, desde el momento de su nacimiento, yo diría desde la idea de la concepción, desde antes del nacimiento, los padres han debido investir de deseo a ese ser humano que van a engendrar. Y durante el embarazo tiene que estar investido de ese deseo, de esa ilusión, de ese proyecto de vida, de querer tener un hijo para amarlo, para quererlo, para educarlo, para traerlo a este mundo y ofrecerle lo mejor. ¿Y lo mejor qué es? Lo mejor es el amor, lo mejor es el cuidado, lo mejor es el que esté impregnado de ese deseo de los padres. Estoy seguro que en este proceso tuvo que fallar algo muy importante. No se puede explicar esto sin este fundamento. Es imposible. Aunque no lo sepamos, aunque no sepamos qué ha pasado, pero en términos generales, psicopatológicamente, es imposible dar explicación a esto sin tener como base esto otro. Por tanto, ese narcisismo, esa investidura del amor, ahí debió fallar algo. Debieron fallar también todo ese tránsito que va desde la primera fase de la vida hasta esa fase que en psicoanálisis llamamos la conclusión o el desarrollo del complejo de Edipo, el final de ese desarrollo, donde un niño debe haber hecho dos o tres cosas. Primera, haber transitado por él despegándose de los objetos de amor, digamos, vamos a llamarle incestuosos, en este caso sería la madre, para crear una buena identificación con el padre y a través de esa identificación y la resolución de ese complejo de Edipo, realmente poder convertirse en un ser humano que acepta la renuncia a ese amor incestuoso con la madre, a esa fijación en la madre, a ese querer ser el único objeto de amor de la madre, para renunciar a él como objeto de amor, identificarse con la figura de su mismo sexo, que es con el padre, y poder, a partir de esa identificación y a través de esa superación y ese buen desarrollo del complejo de Edipo, poder empezar a transitar la vida. Eso es aceptar la regla fundamental de la vida. No podemos convertirnos en seres humanos si no hemos superado un proceso primario. El proceso primario significa que renunciamos a ser una especie de animales inteligentes. A eso tenemos que renunciar para realmente aceptar un proceso secundario en el que nuestra relación con el mundo, nuestra relación con los demás, está promovida, está subordinada. Ese proceso primario está subordinado al proceso secundario, que quiere decir una buena interacción con el mundo, una buena interacción con la realidad, y por tanto, como base de esto, tiene que haber una buena identificación con los padres, sobre todo con el progenitor del mismo sexo. Todo esto debió de tener grandes grietas. En todo este proceso debió de fallar algo muy importante. No conocemos esto. Yo podría conocer eso si Andreas Lubick hubiera sido mi paciente durante un tiempo. Entonces lo conocería. De otra forma no lo puedo conocer. O si algún colega que hubiera sido su paciente me lo contase. Pero yo estos datos no los tengo. Pero, como digo, presuponemos con toda base psicopatológica que esto ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ha ocurrido esto, los seres humanos, Andreas o cualquier otro de estos casos, hay muchísimos, yo he tenido bastantes pacientes con esta problemática, cuando ha ocurrido esto, un ser humano tiene una necesidad apremiante, enorme, grandiosa, de recuperar
resarcir, de fundamentar su narcisismo. Una buena imagen de él mismo que él pueda querer. Y Andreas Lubitsch, le había puesto, había cogido todo esto, lo había desplazado, lo había proyectado en un proyecto. Ser comandante de vuelo de Lufthansa. Pero claro, como he dicho, algo se interponía en su camino. Su enfermedad, su pasado, los dictámenes psiquiátricos, los dictámenes médicos, el problema de la vista, el hecho de que tenía que ahora en el próximo mes de junio renovar su licencia y seguramente estaba casi seguro que no se la iban a dar. Esto derrumbaba por completo su vida. Y en estos casos, entiéndanme ustedes que no hay un proceso normal. No es el proceso de una persona que, bueno, que tiene unos avatares en la vida que derrumban un proyecto que había construido y reencauza su vida y la reorganiza en otro proyecto y puede sobrevivir, digamos, bastante normalmente. No. En estos casos no sucede esto. ¿Qué sucede entonces? Que el individuo, que toda esa especie de protodepresión, de problemas muy probablemente que tienen matices claramente psicóticos, entonces viene a ocupar el centro de su vida, se derrumba y todo esto aparece en primer plano. El narcisismo se derrumba y la persona piensa, siente que ya no puede vivir así. Su vida ya no tiene sentido. ¿Qué pasa entonces? Lo que pasa es que entonces empieza una pelea interior. Esta pelea interior se da en casi todos o en muchísimos casos de tendencias suicidas. En psicoanálisis lo decimos diciendo que hay una lucha entre el superyo y el yo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esa parte de la personalidad que llamamos el superyo, donde están normalmente los ideales del yo, los ideales del yo y los ideales que uno tiene con respecto a la imagen de sí mismo, o sea, el yo ideal y el ideal del yo. Lo que ocurre es que en este caso es que estos ideales entran en crisis. La persona se da cuenta que ya no puede nutrir, alimentar estos ideales. Se viene abajo, empieza la sensación de fracaso y entonces empieza esa lucha entre el superior y el yo. El superior le dice al yo, mira, me has fallado, eres un fracasado, no sirves para nada. ¿Te das cuenta? Todo aquello que tú has sentido muchas veces de ti mismo, que no valías, que no podías, que eras un cero a la izquierda, se está cumpliendo. Y el superior le dice al yo, no te quiero, no te amo, eres un desastre, mereces la pena, mereces morir, no mereces vivir. Eso es lo que le dice el superior al yo. Y esto ocurre en la mayoría de los casos de suicidio. Mire, estoy acordándome ahora mismo de un señor que le ocurrió lo siguiente, se jubila, bueno, no puedo decir la profesión, va cortando todos los hilos con su profesión, empieza a quedarse en su casa, empieza a sentirse mal, empieza a sentir que todo aquello que alimentaba su autoestima, que era el trabajo que le hacía, que era un trabajo bueno, que era un trabajo útil, que era un trabajo que tenía una repercusión social, se viene abajo. Empieza a quedarse ensimismado, pensativo, ya no sale, se queja, no duerme bien, no tiene relaciones, se aísla. Empiezan a aparecer los demonios del pasado dentro de él. Y un buen día se suicida, tampoco puedo decir la forma en que lo hace, no como Andreas Lubitsch se suicida. En este señor, era un señor ya mayor, recién jubilado, ocurre algo parecido a lo de Andreas Lubitsch, algo muy parecido. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que esa lucha entre el superyo, entre esa parte que se convierte en que se vuelve contra el yo de una forma
con un sadismo enorme, con ataques enormes, esa parte ataca, ataca y ataca. ¿Qué le queda al individuo? ¿Qué le queda a los individuos con una patología depresiva grave, con por lo menos con gérmenes psicóticos muy claros como en este caso? Solo le queda una salida, quitarse la vida. ¿Qué significa quitarse la vida? Significa quitarse la vida, significa eliminar todo ese yo que él ya odia. Pero ojo, también significa eliminar aquellas identificaciones, aquellos objetos con los cuales él se había identificado y que también odia, y que matándose también los mata. Pero no solamente esto, el suicidio puede ser una venganza. ¿Una venganza contra quién? Contra la propia compañía, contra el mundo entero. Es como si él quisiera decirle: me estáis despreciando, me estáis abandonando como ya me abandonaron al inicio de mi vida, probablemente. Y os odio a todos, os odio a muerte, quiero que muráis conmigo. Y el odio a la compañía y el odio a sí mismo se transforma en un odio al mundo. Y en este caso, a todos los pasajeros del avión que representaba el odio que él sentía hacia el mundo, hacia él mismo, hacia la compañía, hacia sus objetos internos, que no eran objetos protectores, que eran objetos persecutorios, que eran objetos amenazantes, que eran objetos que no le brindaban el soporte y el amor suficiente y la autoestima suficiente como para poder tolerar este terrible fracaso. Y entonces toma una decisión que ya debería haber rumiado muchas veces antes. Esto no es una cosa que a él se le ocurra en ese momento. De hecho, me imagino que él no sabía que el comandante iba a salir al aseo, pero como esto ya él lo iba rumiando y estaba aprovechando el momento, pues ese era el momento perfecto, el momento en el que el comandante sale y se queda al mando del avión. Y entonces toma, mejor dicho, ejecuta la decisión. Es el momento de ejecutar esa decisión. Pero fíjense una cosa, todo esto no es un relato donde las piezas, una esté por aquí y la otra para allá, no. Es un relato que tiene una total congruencia, un total engranaje. Las piezas están en su lugar, el mosaico está con cada pieza en su sitio, el puzzle ha reunido todas las piezas y ya tiene esa figura hecha, completa. Y entonces toma esa decisión. Quisiera decir, hacer una breve síntesis muy breve sobre esto que he dicho sobre el narcisismo. Mire, en un caso como este ocurre lo siguiente. El narcisismo, que es esa necesidad que tenemos de tener una imagen de nosotros mismos que podamos querer, está ligado a que nosotros necesitamos tener un proyecto de vida en el que basar nuestra autoestima y nuestro amor. En principio el amor a nosotros mismos y también el amor que necesitamos que los demás nos ofrezcan. En este caso, y debido a todos los problemas mentales de Andreas Lubick, probablemente lo que había ocurrido casi con seguridad es que le había ido, digamos, a ver cómo lo digo, despegándose del mundo. En estos casos, normalmente lo que ocurre es que la persona en ciertos momentos parece estar muy pegado al mundo. Por ejemplo, hacía deporte, tenía proyectos, tenía amigos, era un chico con éxito. Pero ojo, porque todo eso, en un caso como este, puede derrumbarse muy fácilmente. Y de hecho, en muchos momentos previo a todo esto y en su vida, habían debido ocurrir muchos episodios en los cuales había retirado su afecto, sus motivaciones, sus ilusiones del mundo, de las relaciones con los demás, los afectos, y debió haber entrado en muchos momentos en una especie de delirio, de destrucción,
y también de delirio megalomaníaco y omnipotente puesto en sus proyectos. Esas dos cosas, un delirio donde él retira sus energías, sus motivaciones del mundo y entra en una especie de delirio de grandeza, delirio destructivo, en una especie de mundo imaginario en la que se separa del mundo ya en su interior y empieza a vivir de fantasmas y de delirios internos, esto había debido ocurrir muchas veces ya en su vida. Bien, pues esto es lo que quería decir un poco, unas breves palabras sobre, para que ustedes entiendan cómo el narcisismo puede desarrollarse adecuadamente, o puede naufragar y convertirse en una especie de barco que va por el océano, pero débil. Mire, una cosa que pensaba cuando pensaba en este vídeo era lo siguiente. Mire, el avión, los pasajeros y Lubin puede ser una metáfora de su vida. Porque fíjense, el avión vuela por encima de todo. Una persona con este trastorno puede asociar a un avión que vuela por encima de todo algo muy poderoso. Yo llevo el mando, la gente depende de mí, vuelo por encima de todo, estoy por encima de todo. Eso puede llegar en una persona con un trastorno fuerte, con un trastorno depresivo, con un trastorno psicótico, puede llevar a pensar cosas así. Yo estoy aquí al mando, soy poderoso, he conseguido lo que quería, estoy por encima de todo, domino la situación, los demás están subordinados a mí. Pero claro, si estos pueden ser los delirios, imagínense ustedes lo que puede ser el fracaso de todos estos delirios. Pues esto es lo que creo que ha pasado con este Andreas Lubin. Hay una cosa que quiero decir, miren ustedes, no crean que esto es una excepción, no crean que esto no ocurre en el mundo. Miren, muchas personas en este momento y en este mundo, y a lo largo de la historia hay incontables sucesos, por miles. ¿Qué pasa? Que muchas personas utilizan su narcisismo, nutren su narcisismo con la destrucción. ¿Cómo? Fíjese, hay personas que para satisfacer su narcisismo han hecho guerras, han destruido naciones, crean el armamento y invaden países, son dictadores, crean el holocausto, crean dictaduras, matan a montones de gente, los lanzan al mar. Es decir, hay montones de personas en el mundo que para nutrir su narcisismo son capaces de matar, y matar a muchísima gente. No es un problema solo de Andreas Lubin. No, amigos, no. Miren ustedes al mundo que es que estamos. Piensen lo que está pasando ahora mismo, en este momento, y encontrarán muchas personas que no se van a suicidar en este caso seguramente, pero sí que van a hacer que muera muchísima gente para satisfacer sus deseos narcisistas, y que su autoestima está basada en un porcentaje altísimo en la destrucción de los demás. Por tanto, esto es un caso concreto, pero casos parecidos a este, similares, miren ustedes al mundo en el que vivimos y encontrarán muchos. Bueno, creo que les he dicho en síntesis lo que quería. Como ustedes, me puedo olvidar de cosas, algunas quizá importantes, pero creo que la esencia de lo que quería decirles se lo he dicho. No quiero terminar este vídeo sin recordar, me emociono, no sé si voy a poder decírselo, me emociono pensando en las víctimas, en sus familiares, y quiero acabar solidarizándome con su sufrimiento y su dolor. Gracias a todos
y hasta el próximo vídeo, que será el de la histeria. Bueno, buenos días, gracias y hasta el próximo vídeo.